Buenas noches, profesor. Yo mañana, mi nombre es Antonio Cabo Valencia y vamos a dar una breve explicación de cómo utilizar el Google Earth para hacer una medición. Lo que hacemos es buscar y aplastar la primera opción. Ejecutamos el Google Earth. Tenemos que esperar un momento para que se habilite. Una vez habilitado el Google Earth, tenemos que buscar el territorio donde vamos a hacer la medición. Más rápido buscamos el punto donde nos ubicamos. Buscamos una área verde donde podemos hacer el polígono donde que nos indica. En este caso voy a utilizar esta parte de aquí donde voy a sacar el polígono. Tenemos la opción de donde vamos a dibujar la forma del polígono que se vaya. Formar. Formamos los puntos, punto 1, 3, 4, 5, aquí el otro 6 y 7. Lo podemos ver aquí, ya han hecho un nuevo proyecto y procedemos a cambiar el nombre. Vamos a poner nuestro propio nombre. Lo que vamos a hacer es guardar nuestro proyecto. Acá también hacemos lo mismo. En la parte de acá abajo podemos ver donde nos aparecen las mediciones en longitud, latitud, altitud. Ya estas son para hacer cualquier ejercicio que necesitamos sacar los puntos. Tenemos por acá en vista previa. Podemos guardar el polígono. Automáticamente ya se guardó hace unos segundos, lo podemos ver ahí. Bueno, pues y eso ha sido todo el video dado de la explicación. Aquí ya está guardado el archivo. Más se lo busca acá en proyectos. Ya. Y listo. Ahí lo tenemos. Bueno, pues, muchas gracias.